Panamá, qué placer poder iniciar una nueva semana junto a ustedes. Una nueva, un nuevo lustro, porque hay que decirlo así. Vienen 5 años en donde los panameños esperamos las cosas empiecen a cambiar. A partir de este momento, inicia una nueva administración de gobierno. Nosotros le damos la bienvenida también, iniciando mucha noche esta semana. Y como ustedes pueden apreciar, estamos identificados con este mensaje que compartimos con todos ustedes. Ustedes en casa, muchos se sentirán identificados con esta frase que dice: sobreviví a Varela, y marca el periodo 2014-2019. Y se los voy a explicar muy rápido. Hay personas que hemos visto difícil el paso de estos cinco años. Hay muchas personas que conocemos. Yo hace poco hacía una reflexión de que yo conozco empresarios, microempresarios, generadores de empleo en diferentes niveles, amigos, familiares, que vieron perder sus plazas de trabajo. Algunos perdieron sus bienes, sus casas, sus carros. Otros hemos sobrevivido con lo que, pues gracias a Dios, nos resuelve. En esta empresa, sobre todo, en algún momento vivimos una época, digo, todavía que no es que estamos muy cómodos y muy holgados, las cosas han estado difíciles en general en el país, pero este medio de comunicación sobre todo vio la restricción de la pauta estatal, algo que destina el Ejecutivo a diferentes medios de comunicación para hacer promoción precisamente de lo que hacen en beneficio de nosotros, de todos los que somos panameños y que pagamos impuestos y que son parte del trabajo que hace un gobierno cuando llega y administra precisamente la cosa pública. Hemos vivido muchas cosas. No vale la pena en este momento lamentarse, hay que pues respirar, seguir adelante y tener esperanza en que todo lo que hemos escuchado hoy como discurso del presidente entrante se cumpla, porque tengo que admitir que el discurso me gustó. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Laurita. Buenas noches, estamos arrancando un nuevo mes, señores, y tenemos nuevo presidente. Hay mucho que hablar con ustedes, todo lo que se dio hoy en la Asamblea Nacional, cómo han quedado las cosas a nivel nacional, mucho hay que compartir con ustedes, así que ojalá que el programa nos sirva o nos funcione, alcance, todo el tiempo nos alcance, porque hay bastante que conversar. La gente de Privanco también tiene su suéter bien identificado, ¿cómo están? Atrás tengo el de aquí lateral, me queda el suéter, gracias a Dios. Pero está bien, está buena talla, bien estirable. Está bien. Oye, sí, buena calidad. Buena calidad, eso. Felicidades. Señores, yo tenía que venir sacado, como siempre acostumbro. Sí, claro. Pero como voy a tirar el último paso, ya el resumen, porque la gente ayer. Mucha gente esperando. Ayer estuvimos en el Parque Urraca, con lo de Mirachi y un pocotón de gente. La Tortu Party. Hubo vaina de espuma, hubo de todo ahí. Regalamos pizza, de todo. Y la gente me pedía, gracias por esto. Y la gente me pedía ya oficialmente el paso de la cucaracha combinado con la mosca. ¡Oh! Combinado con la mosca. Ese hubo un día que se hizo. Me hizo de que la mosca, mira la gente, ¡Cash! ¿Por qué tú no haces el paso que la así mosca? Así te decían, con esa que voz. La ¿con mosca, esa voz? Peor todavía. Que la mosca persiga a la cucaracha y la cucaracha persiga a la mosca. ¿Para qué? Ese no es el que habla ahí. ¡Oh, qué verdad! No, es el primo, es el primo. Igualito. Pero entonces vamos a hacer la fusión de los pasos. Vamos, así que por eso que hoy estoy antisaco. Antisaco, para estar más cómodo. Claro. Me parece perfecto, qué bueno. Señores. Bueno, vamos con información, señores, porque es lo que usted está esperando. Bueno, ¿saben qué? Esto me recuerda. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos la campaña Cero Discriminación? Ah, sí. O sea, sí, había sí. Una gran campaña de Cero Discriminación. Échale el punto rapidito, papá. Es que han pasado cosas inauditas durante estos 5 años. La dama de la República mandó un mensaje con varias caras de la televisión. Y puede trabajar con quien le da la gana. Medio de comunicación. No a la discriminación. Y salen varios de otros canales. No a la discriminación. Dile no a la discriminación. Y nos discriminaron a nosotros. Las caras de nosotros, ¿dónde están? O sea, una contradicción al mensaje que estaba compartiendo. Para ese tiempo estaba Paty Castillo, nuestra compañera. Sí. Y ella en la mañana comienza y que, ¡ey, te vieron esta vaina! Y que no a la discriminación. Y en la tarde, Paty agarra y comienza. Con suéter. Y nos pusimos entonces esta historia. Es así. Miren, y mucha gente también, no creo que sean los que nos ven. Ya vamos para allá, soy productor. Pero mucha gente dirá, claro, porque es que ese medio que le da... Señores, yo cuando entré a la carrera de periodismo, una de las primeras cosas que se dicen a los que somos estudiantes de la carrera es que había alguien llamado Gil Blas Tejeira. Sí. Y en su momento Gil Blas Tejeira decía, a mí me gusta escuchar las críticas negativas sobre mi trabajo. Los que me aplauden y me hablan positivo de lo que yo escribo, la verdad es que
está bien, me lo reconocen, me lo resaltan y es un valioso para mí, pero no hay nada mejor que escuchar precisamente los adversarios a mi trabajo. Hay que tener la mente un poquito más abierta. Y que alguien que decía, dígame lo malo, que lo bueno ya lo sé. Eso lo decía Torrijos, ¿no? Exacto. Bueno, hay que ser así, pero eso cuando tienes madurez y equilibrio mental. Claro. De menos no. Señores, un país de bonanza no puede esconder un país de miseria. Fueron parte de las palabras del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Vamos a ver, pues hasta que se siente raro si es el presidente. Rescatar Panamá. Nuestro país ha sido irrespetado y maltratado. Hasta aquí, hasta hoy, con cariño, quiero expresar mi gratitud, agradecerle a Dios y a mi familia y comprometerme con todos los panameños. Día a día voy a ganarme su confianza con mis acciones y decisiones. Dejaremos un legado de cimientos, los pilares de un país distinto y mejor. Se irrespetó la separación de los poderes. Los fondos públicos son y serán sagrados. Todos tenemos que rendirle cuenta al país. Vamos a hacer sin robar. No habrán intocables, ni aunque sean ministros, diputados, grandes empresarios y empezando por el propio presidente. Panamá exige restaurar una justicia eficaz. A mí no me eligieron fiscal, ni procurador, juez, ni magistrado o contralor. Por eso le reitero a los fiscales, jueces, magistrados, ustedes se deben a la patria y a su propia conciencia, no a presiones políticas ni económicas y menos a mí. Los intereses del país siempre están por delante. Escuchen bien, ningún interés individual, político o económico jamás estará por encima de los intereses nacionales y no son negociables. Yo le voy a decir algo, muy diga buen usted. Discurso. A mí me gustó mucho. Fue un mensaje claro, preciso y conciso. Y conciso. Sí, la verdad, yo tomé mis apuntes. Hubo cosas muy interesantes que dijo. Claro. Y ustedes veían ahí parte de eso. Habló de los 125 compromisos y cuatro pilares. Uno de ellos, erradicar la pobreza multidimensional en la que se encuentra el país y la desigualdad. Habló mucho del tema económico. Mandó muchos mensajes, no solamente a los administradores de justicia, llámese la Procuraduría y la Corte Suprema, que yo creo que necesitan un poco de oxigenarse un poco, porque están bastante mal estas instituciones de justicia en el país. Les habló de esa independencia que deben tener precisamente en pro de buscar justicia, de hacer lo que es correcto. Pero además le mandó un mensaje importante a sus funcionarios, a sus ministros, a todos los que van a formar parte ya a partir de este momento de la administración del Estado, y es trabajar sin arrogancia. Pensar en que sí, trabaja para todos, pero sobre todo para los más necesitados. Al final, el presidente Laurentino Cortizo, con el 33% con el que ganó, nos representa a todos los panameños. Las decisiones que se tomen desde allí nos repercuten positivo o negativamente, así que todos tenemos que empujar hacia lo mejor. Ricardo dijo una frase importante. Lo importante es cómo llegué, no es cómo llegué, sino cómo salgo. Sí. Digo, hay gente ahora en adelante, pues son 5 años donde va a tener la oportunidad de mostrar lo que es capaz él y su gobierno y de empujar a Panamá hacia adelante, porque nos hemos quedado estancados, señores. Viene lo bueno. Vamos a avanzar con más. El señor Cash estuvo por la Asamblea Nacional de Diputados. Sí, yo estuve en la Asamblea. Vamos a ver qué nos trae. A ver qué nos trae. ¿Cómo está la gente de Mucha Noche? Oye, estamos acá en la Asamblea Nacional hoy, 1 de julio. Vamos a recibir una nueva asamblea refrescante con diputados nuevos. Vamos a ver la transición que se va a hacer. Obviamente va a haber armonía, paz, para que todo marche bien. Estamos acá donde por lo menos se va a dar la bandera de todos los partidos políticos. Falta una bandera. Señor, falta una bandera. Atención, falta una bandera acá. Estos son los colores, exacto. Estos son los colores independientes. Pero esta bandera hace falta. Debe ser que no la plancharon, se le olvidó, se quedaron fumados. Panamá Chile. Oye, bienvenido a Mucha Noche. Ayer estuvimos en el Tribunal Electoral y no pudimos
con la credencial, ¿usted estuvo allá, no? Yo no fui al acto, la verdad, lo hice como un gesto de protesta, indudablemente. Sí, yo recibí mis credenciales por la ventanilla a las 4:30 de la tarde. Ah, a las 4:30 de la tarde. Sí, pida tu ventanilla como si fuera un boleto para ir para el estadio. Mismo, así mismo, como si me iba de viaje. Ah. Si te, oye, ahora, ¿el mismo saco o el saco de allá de...? Bueno, yo soy un hombre pobre, acuérdate. Yo, hombre muy humilde, este saco tiene 10 años y no puedo darme lujo de comprar un... Puede ser que en 10 años tú no has subido de peso ni has bajado de peso. Deja tu mentira, Cheyo. No, yo lo agrando y lo achico. ¿Así? Cuando me engordo, lo agrando. A darle trabajo al sastre. Cuando me... El gaso lo achico. Sí, sí, le doy trabajo permanente. Excelente. Lilia... Batista de Guerra. Dice que es muy amiga de paparazzi, que paparazzi sí me estuvo peleando con ella, ¿cómo así? Nos amamos, ¿ah? Nos amamos. Vamos a llevarlo bien en la Asamblea, hacer todas las cosas bien y, por supuesto, estar velando por lo que se hace en la Asamblea Nacional. Así es. Tenemos mucha fe, mucha esperanza de que vamos a lograr levantar la economía de nuestro país. Hay que trabajar por ese pueblo que nos ha dado el voto de confianza a los 71 diputados que hoy estamos aquí. Excelente. Nos encontramos con la tía Mayín hoy, 1 de julio. Felicidades, bien combinada. Se traje, lo tenía ya en una ocasión especial o se lo mandó a hacer. No, hombre, es que le veo el emprepar porque tiene mola. Oh, buen estilo. Oiga, una pregunta. ¿Todo preparado para llevar en armonía una nueva asamblea? No sé si en armonía, pero estamos aquí para trabajar, ¿no? Y lograr lo más que se pueda de mejorar la imagen de esta institución. La asamblea, de la institución. Está muy deteriorada, ¿no? Es verdad. La gente la va a extrañar en el programa de KW también. ¿Quién te dijo? No. Jamás he dejado el programa en casi 50 años. Yo he sido legisladora, he sido representante, he sido alcaldesa, gobernadora, parlacén, y nunca abandoné el radio. Excelente. ¿Cómo anda todo, Moley? Bueno, excelente, muy bien. Gracias, Cacho. Va a recibir y apoyar a nuestro gran amigo Luis Crujo, tu gran amigo. Claro que sí, a Luis, la verdad que es un gran amigo que tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros, nos aportó mucho en el proyecto de Santiago Más Humana. Y también, de igual manera, pues acompañar a nuestro presidente y agradecerle de antemano la asignación de poder apoyar a todos los municipios a nivel nacional con el programa de descentralización en conjunto con el alcalde Vigil, con gran experiencia. Excelente. Manden un saludo a la gente del circuito 85 que estuvo apoyándola y que le dio esta gran oportunidad de ser parte de la asamblea. Primero quiero darle gracias a Dios, luego a ese pueblo que me ha dado este voto de confianza, los amo y voy a trabajar por mi circuito. Excelente. Y también tengo que mandarle un saludo a ese pueblo que me vio nacer en la provincia de Los Santos, el Guásimo. Ahí está la gente del Guásimo. Muchas gracias, felicidades. Saludos. La gente del Guásimo. Hombre, la gente de la Chorrera. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarle varias veces. Me enreda hasta la lengua. Me estás hablando ya de tu tierra. De tu tierra, de tu área. Te emociona. Hombre, nosotros señalábamos una persona muy humilde, me sorprende. Sí, lo es. Y digo, bueno, ojalá y le deseo todo lo mejor a la diputada Lilia. Hay muchas figuras nuevas en la asamblea. Hay unos que se fueron y regresaron y hay otros que se reeligieron. Tito Rodríguez. Sí. Tito Rodríguez. Oye, se fue y regresó. Y regresó, exacto, de estos 5 años. Sí. Me llamó la atención cuando el diputado Benicio Robinson inicia su intervención. Mucha gente profundizó en el tema cuando dijo que Dios quita y pone, pero él empezó diciendo que Dios había bendecido por séptima vez a Bocas del Toro. O sea, yo quiero... ¿La bendición es él? ¿Qué? Sí. ¿En serio? Sí. Mano, si tienes 7 periodos, son 35 años, el problema no es Boca del Toro. El problema no es él. Los que votan por él. Entonces, bueno, ellos les gusta la bendición. Ah, bueno. No podemos decir nada porque ellos les gusta, ¿verdad, señor? Así mismo. Gusto no pica. Exactamente. Vamos con esta cobertura de más, exactamente, desde la asamblea el día de hoy. Ajá. Por fin llegó el 1 de julio y yo estoy aquí en la Asamblea Nacional con un poco de gente nueva. Oye, pero muy bien, ¿eh? Me siento así como en el primer día de la escuela. Vamos a ver todo lo que pasó por acá en este primer día de este periodo legislativo. Llévatela, Eduardo. Ya me instalaron, ya me pusieron todas las banderitas. La del PRD se encaquilló, no quería subir. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Vean por acá. Mira, yo me siento así como entre los Avengers.
te vienen de que de superhéroe. Yo, bueno, yo puedo ser la Mujer Maravilla, por eso no, yo no me voy a poner brava. Pero tenemos que buscarle como un nombre a ustedes. ¿Cuál sería Thor? Thor. ¿Quién? Yo supongo que por el cabello largo, no puedo ser yo, ¿no? Lo que sí yo espero es que me hagan algo en la asamblea, porque ustedes me han tirado tanto bombo y tanta taquilla que si ustedes no me hacen algo que haga la diferencia, yo, mira, yo misma yo voy a venir a agarrarlos por los pelos y ponerme bien brava. Créeme que sí, créeme que sí. ¡Ay, sí! Con eso no lo puedo agarrar por ningún lado. Usted no me le llegó el correo que el saco era de blanco. Corazón. Lo que pasa ese que no es ese, ese como blanco hueso ahí percudido. Está desteñido. Está desteñido. Está desteñido. La pobreza no tiene así como el traje. Así nos tiene la asamblea, nos tenía así con Juan Carlos Varela. ¡Qué mal! Ya, se le queda bien el blanco. Gracias, gracias. ¿Cómo está mi nuevo colón? ¿Llegó siempre mi nuevo colón o no llegó nunca? Una burla de este presidente que acaba de salir del país. ¡Qué barbaridad, ¿no? Dije que Colón era la bandera insignia del gobierno y nada. Y total fracaso del gobierno pasado, pero bueno. ¿Vienen mejores días para Colón o no vienen mejores días? Vienen súper mejores días para la ciudad de Colón. Don Hernán, me regresa usted a la salsa de la asamblea, hombre. Bueno, 5 años más que estoy absolutamente seguro que lo vamos a poder afrontar y que vamos a continuar con la serie de realizaciones que iniciamos en el primer periodo. Excelente. Entre usted y Mayín, ¿quién está ahí? ¿Quién irá más a la cabecita en experiencia? Yo creo que Mayín tiene más experiencia que yo. Ajá, se llevan como 2 meses y usted quiere tirar y que la tía Mayín diga que ella es más vieja. Y yo no sé si es más vieja, yo no sé si ella o yo, pero realmente tiene mucha experiencia. Ah, pero están ahí. Y es una mujer muy sagaz. Cheyo, estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Cómo así que tú andas diciendo que los de los CD andan en 4? Me asusta, no, me asusta. Cuatro de pose, no. Me asusta, Cheyo, porque para la bajada te vas a poner así. No, yo no soy gay. Mario, tú me sabes que como a mí me dicen, ya no me dicen el búfalo. ¿Cómo te dicen ahora? El león crujiente. Basta. Necesito que usted se me presente con la gente para que la gente lo conozca, porque estamos en este segmento conociendo a tu nuevo diputado. De la asamblea, primero para eso, pues. ¿Cómo no? Mi nombre es Juan Alberto Esquivel Santamaría, diputado del 4-3 Bugaba y Tierras Altas por el gran partido PRD. Gracias. Usted innovando con su look, sí. Oye, está más guapa que todas las otras diputadas. Ay, no diga eso. Claro que sí, óigame, mire. Sí, sí, sí. El vestuario me lo confeccionó mis hermanas, que son cunas, y ellos lo cosieron y bueno, es la representación de la madre de tierra. Excelente. Y nos vamos para Unayala, para ahí nos pueden invitar. Sí, claro, pueden llegar ahí. La voy a comprometer, mucha noche para Unayala, vamos con todo. Sí, claro, cómo no. Va para la primera vicepresidencia, óyeme, qué fina. Ahora va en el buen gobierno, vamos a estar, mira, en la buena. No creo que estemos en la buena. ¿Cómo que no, Zulay? Tú te puedes pelear también con el gobierno de Nito. No, pero si yo no estoy peleada. Lo que pasa es que va a haber austeridad del gasto público. Y tiene que haber reducción del gasto. Oye, aquí ya no puede haber viajes, fiestas, orgías. ¿Qué? Como nosotros vimos en el gobierno pasado había orgías. Oye, ¿tú no has visto esas fotos que acaban de salir en las redes sociales? Por favor. Eso no. Varela. Eres un pillo. Bueno, pues entonces nosotros no podemos imitar ni emular esa clase de conductas donde las personas decían que eran católicos, eran cristianos. Eran, y mira lo que estaban haciendo por detrás. La tierra de gas. ¿Tú sabes qué me acordé? Acabo de acordar. En uno de los chistes de Póveda. ¿Así? O sea, Póveda siempre agarraba a Endara y le daba a Endara. Cuando se fue en el caballo, hombre, ¿y ahora qué? ¿De quién vamos a echar chiste? Al final todo el mundo, no vamos a extrañar a Varela, pero no creo algún que haya chiste. No creo ¿tú que crees? Haya chiste que pase eso. No. ¿De Varela? Ahora, no. ¿Ya cogió el avión? No sé. No nos mira, hemos enterado. Es más, yo pensé muchas veces el tema del suéter hoy, porque decía, ya, mejor dejemos eso. Pero no, esto era necesario. Oye, lo logramos. Última, pero tú dijiste que era un accidente. La gente está preguntando dónde pueden conseguir el suéter. Que es que si nosotros lo estamos vendiendo. Ah, no, esto fue una iniciativa del equipo de producción de Mucha Noche, que sí. A bien pues tuvo mandarnos a hacer estos. No hicieron colecta ni nada, ellos sacaron de sus propios fondos. Ahora, Ricardo. No tuvimos que pagar el sueldo, pero lo mandamos a hacer acá. Laurita, paparazzi, usted es televidente. Ajá. Yo voy a donar este suéter a un televidente. Yo lo voy a donar. A un fiel seguidor de nosotros. Sí, yo voy a pensar. Podemos buscar el teléfono del WhatsApp y piensas cómo 60 quieres hacerlo. 600-4236. Bueno, anótelo mientras para hacerle la pregunta. Cash ahí lo va a pensar y va a esperar sus mensajes. Vamos a compartir con ustedes la pregunta de la semana y los invitamos a nuestra cuenta @muchanochenets. ¿Qué es lo primero que debe hacer el buen gobierno apenas inicie? #. Pero de una vez. De inmediato.
inmediato. Vamos a esperar sus comentarios, ya lo sabe, en nuestra cuenta. Ayer, Ricardo, y a nuestros amigos televidentes, fue la Tortugón Party y el señor Cash se fue a ver qué sucedió por allá y conversó con Mayer Mirachi y otras personas. Vamos a verlo, alcalde. Bien, El gran Mirachi, hoy ya el último día de estos 5 años. Mucho nadar para llegar hasta acá, ¿viste? Así que aquí estamos contentos, la gente está bien contenta. A pesar de que hay juego de Panamá, la gente vino y estamos, honestamente yo estoy sorprendido porque eso significa, ellos no vinieron por mí. Bien. Ellos vinieron para expresar el alivio, la felicidad de que entra un nuevo gobierno. Ok. En realidad no es que la gente está contenta porque se vaya, sino por el cambio, en realidad. De nuevo, la gente está contenta de que se vaya el odio, de que se vaya todo el rencor que él sembró, que se vaya la división que él causó, que se vaya el paro de la economía que causó con todas sus maldades, porque en realidad él nunca entendió que él tenía que servir a un país. Es verdad. Nunca atacar a sus propios ciudadanos. Él era presidente de todo un país y jamás lo entendió. Varela, el pueblo primero. Hoy la gente que está aquí y los que vienen apenas se acabe el partido le van a mandar ese mensaje. No serviste para nada. Varela. Te tienes que ir y no te queremos más nunca en ese lugar. Este realmente ha sido un desastre y yo espero que más nunca regrese a Panamá. O sea, un gobierno como este. 5 años de destrucción. Tanto en la parte personal como en un país. O sea, hemos estado, tenemos un retraso ahora, la economía, tú has visto los índices del índice del PIB, la economía, el crecimiento económico, el desempleo, todo. Sinvergüenza que son. Es verdad. Este gobierno ha sido un desastre y tú lo ves ahora, la gente está contenta de que se vaya este presidente porque ha sido un desastre para Panamá. Qué barbaridad, ¿no? Vamos a mejorar, se mejore en el próximo gobierno que inicia mañana. Yo estoy seguro que el nuevo presidente Nito Cortizo hará un excelente trabajo y ojalá que Panamá nuevamente se reactive porque no podemos esperar un día más. Varela. Ya yo estoy hasta aquí. Así es. No, nada más eso, pero la calidad de vida de todo el panameño, de todos los panameños, no nada más yo, tú también y el resto del país disminuyó. Entonces todos estamos esperando que un nuevo gobierno pueda mejorar las cosas en el país. Ok. Exactamente. Así que vamos a ver qué pasa en la tarde de hoy. Estamos aquí, el último día y hay que persignarse. No te vayas antes de que llegue la pizza. Ajo. Ah. Ay, ahora sí. Iba para adelante, voy a comprar soda, hermano. Dale, gracias. Saludos. Oye, a pesar de que mucha gente dice que no se veía tanta gente las primeras horas de la tarde, bajando la noche sí empezó a llegar más gente. Empezó a llegar la gente. Había que tomar en cuenta varias cosas. Fin de semana largo. Mucha gente se fue al interior, se fue a las playas, etcétera, etcétera. Y el juego de Panamá. Correcto. Exactamente a la hora, el árbitro. El inicio del partido. Ahí fue el que se sintió que tenía que estar ahí. Exacto. Así que eso es lo importante. Oye, déjame mandarle un cordial saludo a mi tío Nelson Vergara, que está exitoso. Ya mañana toma posesión. Un abrazo. ¿Eh? Viene un abrazo la fuerte. Juramentación de Fábrega para la alcaldía mañana. A la gente la 24, sí. Oye, saludos rapidito también para Fernanda, que está disfrutando de la programación. Saludos para Maurice, que están reportando sintonía, y a todos los que nos escriben en nuestra cuenta. Ani Araúz, hasta Chiriquí, un beso enorme. Mi querida Mixila, también en sintonía. Mixila Madrid, que me trajo una pesada de Nancy, hermano, ¿verdad? Sí. Y un montón de cosas. Bueno. Desde Peronomea, la familia Sánchez Núñez, y felicidades a la licenciada Paula González. Eso. Alcaldesa, ya tomó posesión también. Fernanda dice, hasta los algarrobos en Chiriquí está en sintonía. Oye, mi amiga Mixi, no te puedo regalarte eso, a menos que te vayas a arropar, porque no, sabes tú y tu esposo, se arropan los dos, ahí hay una frazada, oye. Ese suéter sí lleva cuando van a cambiar la sábana. Sí, exacto. Ahí te arropan. Bueno, ya te consigo. Vamos al cambio, viene el día y Marquito, oye, Fátima, tu amiga en Santiago, hombre. Yo la elegí entre mil y así la quiero. Corre, que paso te estamos pagando, corre. Listo.
La cosa más hermosa, brother. La grande de la vida. Ay, brother. A ver. ¿Qué me está hablando el productor? ¿Qué me dice, eh? No, que chequeara el micrófono. Ah, ok. Ah, ahora sí, brother. Sí, escuché también ahí algo. ¡Buenas noches, Panamá! ¡Buenas noches! ¡Marquito está en el área! ¡Mira! ¡Ay, ya perdí! Ah. ¡No, no la viste, Dike! ¿Dike? Sí, la camarógrafa. La camarógrafa, papá. ¡Pavela, Pavela! ¡Pavela, camarógrafa! ¡Ya la tenés enfocada! ¡Mira! ¡Ah! Está cuadrando hace como media hora, pero ahí está. ¡Qué bárbara! Sí. Desde el noticiero. No te preocupes, Ashley. Yo te apoyo hasta la última. ¿Cómo estás, Privanco? Díganme cómo estás, muchachos. ¿Contento? Mira. Feliz, no. Oye, se nota. Contento, brother. Son cinco años. Se copiaron de mí, brother, con el suéter. Puñete, no estoy, estoy, no estoy. Bueno, ya saben, ustedes en casa. $10 el suéter. Bien. Oye, oye. Ahora vienen y escriben a la cuenta. Qué mentira, y... oye. Así que tenemos $30. Son tres suéter. Tres de small. Oye, espera, espera, espera. El cholito ese comiendo escondía, mira. Mira. Ese cholito. Oh, ¡ay! ¿Y eso para que no te pidieran o qué? ¿Qué pasó, Felipín? Oye, Felipín, ¿hasta cuándo esta lucha? Eso es para que vea. Eso mira es. Mira la otra y ya está. Mira. Antipidigüeño. Ya. Vamos acá, vamos acá. Mira, mira, papá. Marquito, sobreviviendo. Sí, está sobreviviendo. Sobreviviendo. ¿Qué te digo, brother? Abajo en la escalera. Sí, señor, pues no sé, hoy hay un bochinchero tremendo, paparrugo. ¿Estás lista? Me imagino. ¿Estás lista, mira? Bien lista. Okay, gracias. Hey, ven acá, ustedes se dieron cuenta, no sé si vieron, que el patrón lo pusieron a subir y a bajar escaleras en el viernes allá en Alavesa. Que no. Sí. El patrón, ve, sube y baja escaleras. Y dicen que salió con un humor de perros. Salió con un... así. No, y otra cosa. Dicen que varios están ofreciendo una buena recompensa. Buena. Buena. Muy buena. Oye, ¿cómo reconociste lo de buena? ¿Qué? Ok. Dice que están dando una buena recompensa al que dé la foto de Mota entrando en el Avesa. No te lo puedo creer. O sea, ¿cuántas fotos van a llegar a casa? No te lo puedo creer. Está la gente, eso fue lo que me comentan. Mentan. Sí, señor. Pero bueno, cosas que pasan. Ahora, por cierto, ¿qué? Me comentan. Mimi. Que dos grandes amigos. ¿Qué? Ellos son Porta y Mimito. ¿Qué pasó? Que ahora no se pueden ni ver. Y dicen que se tienen demandados por varios melones. ¡Wow! Oh, ¡wow! ¡Bien! Sí, señor. Para que veas que la amistad no sobrevive cuando hay dinero de por medio. Sí, señor. Y que no, que tú eres mi amigo. No, señor, págueme. Además, ve. ¿Qué? Me comentan. Ratatatata. Ajá. Que no solo son los de Campos de PC. Los que vienen con todo, ¿eh? También vienen con sangre en los ojos. ¡Oh! Bien, ¿eh? Los amigos de HPC Contratas. Oye, sí, ¿eh? Yo me acuerdo. Cash, Jaramillo. Sí. Y vienen sobre todo contra Jesús Sierra. Nombre en específico. Contra Augusto Arosemena. ¡Ay, Dios! Contra Pancho Sierra y Picuiro. ¡Opa! Que fueron los que amenazaron y les quitaron el contrato. ¡Ay, ay, ay! ¿O quieres que muera? Ahora, cambiando un poco acá. ¿Qué? Allá en el PRD, Cash. Sí, mi glorioso partido. Ey, los manes en el PRD mandaron el mensaje alto y claro que donde manda diputados no manda presidente. ¿Qué? Oye, y por lo visto a Héctor Brands y a Imael Herrera se les quemó el pan en la puerta del horno, no papá. No puede ser, pero ¿por qué no me dime? Tremendo, brother, ¿eh?
Ok, mira, yo quiero hacer una pregunta pública. ¿Qué? ¿Verdad? Es que hoy fue un día de mucha observación en las redes sociales de lo ocurrido hoy en la asamblea, brother. Yo les pregunto a la gente, porque yo estoy confundido, ustedes me ayudan, compañeros, también. Sí, adelante, brother. ¿Cuál es el blanco que deben usar los diputados cuando entran, que el primer día cuestiona el cambio? Dios del verbo. Mira, hay unos que se ven como, yo creo, yo no sé si soy brutito, ¿qué? Oye, quedaron desentonados hasta que, mira, algunos dijeron, ven acá, yo le dije a la señora que limpia y que lava, que lo lavaran el saco con cloro. Ah, sí. Uh-huh. ¿Para que te y le echaron, exactamente, le echaron un cloro. Que no, pero se lo echaron fue sin agua, cuestión. Solo cloro. Mira eso, mira esa desentonación, brother. Brother. Oye, allá. O sea, hay varios tipos de blanco. Hay blanco. El del perfil, medio. Marfil. ¿Cómo se llama el del medio? Perla. Ayala de Chorrera. Ayala, vos. Ey, ¿este man qué hace ahí? ¿Seguridad? Ay, sí. Tiene seguridad, mira. Tiene que ser. No, a él no le llegó el memo que era blanco. Brother, mira el del centro. O sea, el del centro, hermano, parece un cuarto de mantequilla. Blanco hueso. Y en el medio ahí. Brother. Y bueno, Jaco y fue... Con las manos arriba, compañero. Iba a decir unos términos como de carnavales y de reinas y eso. A ver, dígame. Iba a decir toma de posesión. Así, ¿cómo sí, es? Sí, toma de posesión. Toma, sí, posesión, una toma de posesión, bro. Quiero mandar un mensaje. Discúlpeme, señor productor, pero tengo esta inquietud. Adelante, caballero. Sobre todo al alcalde electo, que ya es alcalde. Exacto. Señores, vamos a prestarle un poquito de atención a la vida nocturna. En Panamá se ha perdido. Hay muchas familias que viven de su vida nocturna trabajando. Chef, DJ, saloneros. Vale parking. Vale parking. Seguridad. Seguridad. O sea, hay muchas familias que dependen. DJs. Sí, exacto. Músicos internacionales. Principalmente al señor alcalde. Yo sé que él me está escuchando y viendo. Y es más, yo conversé con él una vez en persona. Nos llevamos muy bien. Vamos a prestar atención a eso, que muchos vivimos de la vida. Mañana toma posesión. ¿Mañana? Mañana en el Hotel Panamá. Ok, señor. ¡Fábrega tanquecito! Tú sabes. Entonces, bueno, yo... ¿Ya te vas? Me voy de viaje. Ah, sí. Brother. ¿Qué país elegiste? ¿Ah? ¿Qué país elegiste? Me voy para Ibiza. Oh. Ah. ¿Me acompañan? Hoy, precisamente, el lunes vas a Ibiza. Bandlers del terror. Auxilio, me desmayo, ya me tienes, ¿bien? ¡Ay! Auxilio, me desmayo, ya me tienes, ¿bien? El señor Marquito se fue, pero Marquito. El señor Cash nos ha preparado algo muy interesante, señor Cash, cuéntenos. Sí, señoras y señores, esto le voy a presentar ayudo, esto a continuación, si usted me quiere ayudar, con mucho gusto, oiga, gracias. Oiga, pase, un buen compañero, pase, siempre me he dicho, tenemos 9 años de estar con... Esta es la lista... Luna, ¿eh? Lista de deseos. Esto que está aquí es una reunión importante de la Junta Directiva, de cómo íbamos a plantear esto. Okay. Pero llegó una brillante idea de la pequeña Ashley y nos dijo, hagamos esto. Sí. Así que ahí está. Por favor, enfóqueme a la muchacha, por si no la conoce todavía. Muy bien. Fuerte el aplauso a esa creatividad. Iniciativa. Sí, está bien. Por si acaso, aguanten el cheque ahí. La pelea no salió creativa. Esta es la lista. Repulen. Che, para atrás, recursos humanos, ¿eh? ¿Qué pasó, papá? Te vas a ir al infierno. Lista de deseos cuando estuvimos en el día de ayer, ¿verdad? ¿Cómo se llama el evento? Party. The Tortugon Party. The Tortugon Party. Sí. The Tortugon. Y aquí está lo que la gente escribía. Que madure, que practique. Que madure, que practique lo que predica. Esa fue la primera. Ajá. La segunda dice... Que le vaya muy bien. No sé para dónde, ¿no? La tercera dice, que se vaya para donde presentadora y cantante. Y cantante. Oh, compa, la tiene cerca y no la ve. No, pero es que no, ni te eso. Yo quiero, señor, y la última casa, número 4. Que se vaya para donde la presentadora y cantante brasileña. Ok. Eso que coma mucho arroz frito en China. ¿En serio? Te explico ahora la tercera. Yo te la explico. Ok, la tercera. Hoy vamos con el veterano que esto pesa, compadre.
Estas fueron las que llegaron, fueron como 5 estas para que sepa. Sí, a mi madre. Vamos a ver. Vamos a ver que es un tablero peso allí. Son inventos que. Un deseo hay que pedir, un deseo te concedo. Piensa bien que vas a elegir, porque solo es un deseo. Vamos a meterle, metan un deseo en la lista de deseo a Varela, un deseo. A ver, ¿qué le desea a Varela? Ocupar la casa de... Ajá, ahí está el primer deseo. Ocupar la casa de Renacer, son los deseos de la gente, ¿ah? Excelente. Otro deseo con pizza en la mano. Yo te agarro la pizza. Agárrale la pizza. Agárrale la pizza. Ojalá y no vuelvas más. Ahí está. Otro deseo, hermano, ahí, Varela. Vamos a ver. Inspírese. El tercer deseo. Atención. Estamos en vivo y a todo color. Dice así. Un retiro lejos de Panamá. Un retiro lejos de Panamá. Vete para China. Vete para China, vete para... Oye, oye, vete para China. La gente estaba asustada. Usted póngase la mano en el corazón si le fue bien, si le fue mal. Y escríbase, déme acá el micrófono de... Break Urbano. Full of Fresh, señores, en este momento, el grande Full of Fresh. Pegadísimo. Ajá. No vuelva más, vete para la orillita. Mientras tanto. Devuelve la plata de Panamá. Ahí está, devuelve la plata. Que le vaya. Que vaya bien. En otro lugar. O sea que no lo queremos aquí. Por supuesto. ¿Quién fue esta idea? Bueno, eso, la idea era diferente, pero nuestra compañera. Nuestra pequeña compañera está Ashley, nuestra pequeña compañera me dijo, no, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, vamos a hacerlo de esa manera. O sea que las mujeres hay que consentirlas y tienen la razón, así que. Yo digo, okay. La idea está muy buena. Muy interesante. Pero ¿cómo lo hubiesen botado con un papel enrollado que fuera? Sí, pues no hay presupuesto, la cosa está. No hay presupuesto. ¡Qué mal! A ver, devuélveme. Devuélveme mi contrato. Bueno, vamos a hablar con Nico. 2 horas después. Al fin te larga. Que te den 100 veces lo que le diste, deseaste a Martinelli, papá. Bueno, a través del tablero la gente estaba expresando lo que le deseaban al expresidente Juan Carlos Varela. Laura, señores, te comento. No, espérate, Cash, nunca pensé que iba a decir expresidente, señores. Oye, sí. Wow. El expresidente Varela. Juan Carlos Varela. Seguimos, Cash. Seguimos. ¿Sabes cuántas veces tuvimos que borrar ese tablero porque la gente quería? Tanto mensaje. ¿Sí? Oye, pero Fulo Fred, o sea, al final no fue un deseo. Ajá. Le mandó un mensaje. Una recomendación. Vamos con esta siguiente entrega en la segunda parte de la cobertura de MADE desde Atlapa el día de hoy. Melocotones, hoy es el primer día de mi querido nuevo presidente, Nito Cortizo. Se acabaron estos 5 años panameñistas y yo estuve por acá, por Atlapa, viendo todo lo que ocurrió en la toma de posesión del nuevo presidente. Llévatela, Eduardo. ¿Cómo está? ¿Comparado a quién? Con Varela. ¡Uf! ¡Ay, Dios! Usted sí es, óigame. ¿Y comparado con Nito?
Nito, le deseo lo mejor. De verdad. Yo tengo la gran fortuna sobre él de que ya yo vengo de regreso. Y él está empezando a caminar. Oh, me he tenido que robar aquí a Aguilar, pero de la fiesta así, casi no lo saco. Sí, bueno, un cóctel, bueno, no es fiesta. Cóctel, sí. Es una música suave, nada de rum. Que la gente no vaya a entender otra cosa. El presidente dijo claramente que el país no está como para fiesta, pero sí tenemos una pequeña reunión con los delegados internacionales. Espérate, yo creo que la gente piensa lo contrario, porque sí estamos como para fiesta. Jenny, tú sabes la celebración que ha sido esta salida del señor Varela. Bueno, yo me remito a lo que dijo el presidente Cortizo de que no es importante cómo uno entra, sino cómo sale. Y yo creo que nosotros vamos a trabajar duro. Vamos a tratar de lograr todo lo que sea posible. Excelente. Óyame, el presidente saliente. Mire, han hecho fiesta y todo. Al lado de él, usted se fue tranquilito. Usted dije que comparado a quién. Porque definitivamente, que hagan fiesta por la salida de un expresidente. ¡Qué mal! Mire, yo verdaderamente te voy a decir la verdad, yo siento un grado de pesar. Porque el fracaso de una presidencia es el fracaso del país. Es verdad. Son 5 años perdidos, 5 años que atrasan lo que el país necesita. Y lastimosamente las cosas no se hacen con buena intención, se hacen haciéndolas. ¡Qué barbaridad, ¿no? Yo espero que ustedes no me hagan lo mismo. Dije que por tratar de arreglar lo que hizo Varela, entonces se me fueron los 5 años. Mira, no es tratar de arreglar, la verdad lo que hay es que hacer. Este país necesita que la gente haga, todos. Ok. Tanto los que, bueno, hemos tenido la oportunidad de ser designados para alguna posición, pero sobre todo los ciudadanos, de verdad, Made, necesitamos el apoyo de la gente. Excelente. Yo espero nada más que el caparazón no se le pegue a Donito. Yo espero eso, yo espero que ese hombre no se me le pegue ese caparazón, porque ahí sí nos fuimos a la tratada. Qué barbaridad, ¿no? No, él no se le va a pegar. No se le va a pegar. Confiamos en eso. Yo confío en eso. Excelente. Algo que le quisiera decir a Donito Cortizo hoy, que es su primer día de trabajo. Que estoy convencido de que junto a él y a Gaby vamos a hacer un excelente gobierno para este país. Junto a la gente, como te dije, que vienen mejores días. Excelente. Que vamos a rescatar este país. Que este país, que es rico, sea también equitativo y que esa riqueza le llegue a todos. Y un abrazo. Sus palabras sean, pues, cumplidas. De bueno, sí. Claro, Carlos Aguilar, lo más, es un gran amigo. Claro que sí. Bueno, el toro no es que estaba tan lejos, ¿eh? El toro cuando terminó, lo que pasa es que no quisieron hacer fiesta, pero muchos se alegraron. Pero eso es historia que a veces los panameños olvidamos. Sí, ya esa parte de la pero historia. Pero como es, eso es otra cosa. Sí. Cash también estuvo por Atlapa. Vamos a ver con quién. Yo estuve por Atlapa, yo no se me acuerdo. Ay, tú no te acuerdas de nada. Yo no me acuerdo, bro. Señores y señores, para mí es un grato honor darle y hacer la entrevista a esa persona que decía, de que se van, se van. Y de que se van, se van. ¡Fuera! El Chino Zuccari. Y oye, no se querían ir. No se querían ir. Tuvimos que echarlo. A fiesta y todo al frente del Miramar. ¿Estás disfónico? ¿Qué te pasó? ¿Estabas gritando todavía? ¿Se van? No, el cambio de horario. El cambio de clima. El cambio de clima. La verdad que tú vienes el cambio de gobierno. El gobierno te puso así, medio ronco, disfónico. Oye, hermano, felicidades. Entonces estamos preparados para un día como hoy arrancar un nuevo gobierno con Nito, uniendo fuerzas. Mira, lo más importante es que en este nuevo gobierno, que venga lo que es la alegría, la paz, la tranquilidad. Excelente. Y que se aumente la economía en este país. Eso es lo más importante. No con ese cuento de $58 ni engañar al país, no. Eso. Que se eleve la economía del país, porque si a ti te va bien, a Nito le va bien. Al Chino le va mejor. A todo el país, que el país le vaya bien, okay. que no existe esa incertidumbre, esa tensión, no. Paz y tranquilidad es lo que trae el nuevo gobierno. Excelente. Oye, felicidades para la inducción del Salón de la Fama. Muy orgulloso de tu pueblo y toda la gente. Estamos esperando ese gran momento. Así es, mi hermano, estamos esperando ese momento. Muy contento y agradecido de parte de Dios, pues, que nos permitió conseguirlo y pues esperando el día. Excelente. Panamá siempre ha dado mucha gloria en el béisbol, ¿no? Esperemos que en este gobierno se le dé todo ese apoyo necesario. Que necesitan todos los peloteros que vienen desde la bim-bim de las pequeñas ligas para llegar a donde tú has llegado en las grandes ligas, ¿verdad? Así es, eso es lo que estamos esperando, que pues este nuevo gobierno apoye en lo que tenga que hacer para
ayudar a nuestra juventud, a nuestra niñez, a fomentar el béisbol o el deporte en sí. Así que confiando en Dios que y tenemos que creer. Excelente. La pregunta es la siguiente, ¿te exigieron el corte de barba o es tu clásico? Y no te lo había visto, Chino. Cambio de look. Nuevo gobierno, nuevo look. Este look me lo digo mi hermano paparazzi. Paparazzi que todavía puede venirse. ¿En qué momento se fue del PRD, no, paparazzi? Esto es así, ¿a qué hora? ¿Y en qué momento? Vaya manera. Le hice por orillita, compadre. No tire casco, paparazzi. No tire, échese, váyase a la fosa. Échese a tierra y entiérrese. Chino Zuccari, hombre. Oye, gracias, salud, mis amigos. Gracias. Este triunfo mío personal del Parlacén se lo debo también a los medios de comunicación. Eso. A este un medio de mi amigo Ricardo Jaramillo, a paparazzi, a mi hermano Cash y a todos los amigos, por supuesto, de mucha noche. Que siempre nos han abierto las puertas para llevarle el mensaje a todos los televidentes. Eso. Siempre los veo. Mucha noche. Saludos, hermano. Gracias. Oye, esto de que se van, se van. qué bueno ver la alegría. El Chino es un tipazo. Oye, un tipazo. Chino, lo máximo. Me pidió tu celular. Oye, estaba contento con esa entrevista con Cash. Pero si lo tienes, si me escribe acá rato, ¿cómo te lo va a pedir? Sí, me pidió tu celular. Ah, borraste el celular. No lo guardó entonces. Oye, vamos a decir que cambió el teléfono. Oye, esto. Oye, bro, de Chino. Saludos. Un abrazo, Chino Zuccari. Un gran amigo, un hermano de muchos años. ¿Te están esperando? ¿A dónde? En el Parlacén. No, en el Parlacén. Yo voy al Parlacén, él me invitó. En el partido. Te está esperando. Armada. Ajá, te está esperando. Uy, Omar Ahumada, mira tú que me te... Antes de hacer el baño, porque son muchos los saludos. Sí. Balbo Rogelio García, ajá, mi hermano Mario Luis y a toda su familia, sí, un abrazo enorme. A Joana también y a Frank. Tengo, oye, acá los de Twitter, la Tipi Pop. También era Tipi Pop. Mira, presentadora de la presidencia. Maestra. Sí. Ahí está Araceli Quintero ya, mi hermana. Oye, qué buena Araceli. Hay espacio para todos. Oye, déjame mandarle un cordial saludo a Seidy Quintero, representante de las cumbres. Mañana también vamos a estar allá, vamos a entrevistarla. Sí. Antonio Borace, Cox, Oscar Panamá, está Moisés Aarón, Ruth Rodríguez, Giovanna Pace, Elner Euter Robles también. Hay mucha gente reaccionando. Los suéteres los mandamos a hacer. No son... Yo voy a regalar el mío al 60004236. Voy a regalar el mío al 60004236. Y mañana, si usted no tiene sábana para su cama, pues podemos regalarle. Ahí entran de 4 a 5 niños. De 4 a 5. Realmente enamorada. Ay, no me digan que no. No me digan que no. Porque me da la calamina. De vuelta con la parte final de el programa y vamos a seguir con toda la cobertura que hemos tenido el día de ayer con la despedida de el que en su momento era presidente, el señor Juan Carlos Varela, en la Tortugón Party. Boletos de venta. ¿Cómo está la gente de Mucha Noche? Nos encontramos hoy 30 de junio en el Parque Urraca, Urraca, como usted le dé, porque estamos aquí en este último día. Notándole la despedida, porque aquí nadie está despidiendo, es para que se vaya rápido. Así que vamos a ver qué está sucediendo. Por ahí está Mirachi, por ahí está la gente contenta. Aquí está la gente que siempre ve Mucha Noche. Una bulla a la gente de Mucha Noche, hombre. Y por ahí está Yanni también, que trae una ciruela, pero nadie quiere para que sepa. Señor Pollo, Hanna Macheri. Se nos va el hombre, va a extrañarlo el último mensaje que le daba él allá hoy. No, en su último mandato ya. Bueno, adiós, 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 que te vaya bien. Yo que te vi. No hizo nada, se le dio oportunidad, pero que va. El pueblo primero, hay que ayudar al pueblo y esto no lo hizo. Varela. Eres un pillo. Pura mentira, puro maquillaje, que es lo que ha hecho lo último. Se nos va Varela, se la beca. Me contaron que usted fue la que se dedicó puño y letra. ¿Cómo están? Sí, señor, yo misma. ¿Cómo fue toda una tarde? No, eso fue un momentito. Después aquí me acompañó mi amiga que llegó ya a mi casa. ¿Mi casa? Mi casa. Le enseñé la canción y ahí entre las dos le hicimos unas cositas, unos cambios. Un ajuste ahí. Ajá, exactamente. Faltó el tamborito, pero no importa, falta un tamborcito. Y claro que sí. Excelente. Una última palabra para el señor Varela, que le dieron tanta plata y no hizo nada. Ladrón, bandido, persecutor. ¿Qué?
persecutor. Y dormilón. Y dormilón. Varela es como a la persona que le dan un auto completo, le quita el motor, le quita la llanta y lo deja en tuco. Eso es lo que ha hecho con el país, la economía la ha dejado en el piso. ¡Qué barbaridad, ¿no? Señores, y con ustedes la línea imaginaria de aquí para allá manda Varela. Varela manda de aquí para allá hasta las 12 de la noche. Y nosotros mandamos, y nosotros somos el pueblo de aquí para allá esperando al próximo gobierno. Así que, bueno, hay que esperar a las 12 para poder posar para allá. Imagínense cómo anda. Hasta lo último el hombre estuvo ahí apretando. De aquí para allá manda Varela. Es bárbaro, brother, ¿eh? Se va, por ti, se va. Oye, otra fiesta que ayer se dio fue en el Tribunal Electoral, porque se dio las credenciales a la gente del 8-7. Le dieron su credencial a Fonquet. Al Fonquet. Ahí estaba Morito y todo. Ahí estaba Fonquet contento y emocionado. Ahí le dieron a Héctor Brands. Felicidades. Crispiano, mi amigo Crispiano Adame. Oye, Crispiano, a Gabriel Silva. Gabriel Silva. Independiente. Gabriel Silva también independiente. Oye, Mora, bueno, Mora está en sintonía, ¿no? ¡Mora! Oye, Mora, te voy a decir algo. Hoy estábamos en la asamblea, y entonces estaba ese cuarto, ahí el estudio donde estaban todos los periodistas, ¿no? Sí, la sala de prensa, la gente se servía a diestra y a siniestra, entonces cuando Mora estaba, ¿qué quieren? Ajá. Ella controla no hay ahí. Mucho, uno, dos, tres, ¿usted qué para quiere? Para que alcance para todos. Ahí monto uno llegaba cuatro, cinco, seis. Patelito. Yo acá tuviera amor aquí para que hubiera el orden, la disciplina. ¿Y Yalipitín controló eso? Yalipitín controlaba la soda. Las latas las tenía metidas así en el saco. Pero sí me dijo por aquí, ya dejó todo listo para que todo el mundo tuviera la próxima ahí. Vez te va a tocar menos ración. Oigan, hay un ranking de memes. Usted sabe que el panameño, bueno, eso es a nivel internacional. Sí. Aprovecha siempre circunstancias específicas para ponerse creativo con los memes. Sí. La salida del presidente Varela no es una excepción. Y este es un ranking que tenemos. Atención. De los memes. Señoras y señores, en la posición número 5. Déjame léelo yo porque no te me vayas a encasquillar. ¿Cómo el panameño ve a Nito Cortizo para que nos salve del tortuguismo? Ave María. En la posición número 4. Ese es el Superman. Bye, Varela. Gracias por nada. Atentamente, Firulais. No es Tina, no es Tina. No, pero tremendo posición outfit. Número 3. ¡Al fin te largas, Varela! ¡Se murió! ¡Me mató! Posición número 2. Si sabes de historia, ¿quién te... ¿quién destruyó a Panamá el pirata? Oye, qué bárbaro, Juan Carlos. Oye, qué bueno. Y en la posición número 1. Buenos días, Panamá. Les dejo mi... ¡Allá la vida, bro! Todo destruido, brother. Bueno, el expresidente se dirigió al país ayer. Yo no estaba en casa, no me moría tampoco por escucharlo. Sí. Pero me hubiese gustado que eso mismo lo hiciera cuando hubo situaciones difíciles en el país y tuvieron que dar la cara a los ministros. Yo me acuerdo de aquella conferencia de prensa que encabezó Álvaro Alemán, que todos los panameños decían, ¿dónde está el presidente? Sí. Eso hizo falta durante 5 años también. Y nosotros que hemos vivido, y Cash, que ha vivido más que todo, Cash, ¿tú no has visto un presidente como este que el pueblo deseara tanto que se fuera? Noriega nada más, pero él era comandante. Ajá, era, pero no, después entre Noriega y Varela, lo mismo. Oye. Lo mismo, oye. Porque ese hombre, ¿cómo se llama? Estuvo persiguiendo a gente inocente. Ajá. Y Noriega lo hizo igual. Vaya la vida. Y sí, ¿verdad? Preso, oye, metió preso. Cuando Noriega se entregó el 24 de diciembre en la anunciatura, eso fue una fiesta. Oye, sí, igual. Oye, mi querida Amanda Villanueva, Carlos NG y su familia, Giniva también está en sintonía, Giniva Serrano. Un abrazo enorme a Anabel Araúz. Dice que tembló nuevamente. Chiriquí. En Chiriquí ya van 8. Wow. Sismos, categoría de sismo. En Chiriquí. Coclé Tráfico también, dice que también sobrevivieron a Varela. Sí. La cuenta de Coclé Tráfico. Sí. Y Demo Santana también y a su mamá un abrazo enorme. Se me quedan muchos saludos. Oye, hay muchas cuentas en Instagram que yo las sigo que también sobrevivieron a Varela. El Cuara, Sin Cizaña. Gallinazo. Porque estaban aquí una época cerrando cuenta que era un contento. Oh, sí. El Gallinazo también se salvó. Sí. Día Mundial del OVNI mañana. Saludo a Pepe Gil, que es fanático de ese tema. Sí, de los OVNIs. Sí. Oye, ¿no vamos a disfrutar del baile de Castro? Oye, sí. No, no, no. Oye, sí.
No, que tú. Casi lo hablaste al inicio. Empezaste este programa diciendo que la gente quería. Te había pedido allá en el Tortugón Party. Que mezclaras los pasos. Exactamente. Yo dije eso. Vamos. Vamos, vamos, que está preocupando. Temporal. ¿Qué pasó, bebé? Vamos, muchachos. Vamos a complacer a toda la gente que vimos en el Torture Party. ¿Por qué se la está viviendo? Porque es mi style. Vamos a ver. Y dedicado a Anita también, vaya. ¿Qué será la música? Espérate. Pero no, era, no. Ese es el problema, bueno, Adrián. Póntele la calambrina, Adrián. Era, como, te están llamando la atención. La calambrina la tenía delante, la calambrina puesta. Ahí está, Adrián. La música. Ahí está. Quisiera que la luna quisiera que la luna alumbrara todo el día. Ay, con. Ay, como. Llega. Se fue el tortugón. Ay. Se fue el tortugón. Y la gente está muy contenta. Ay, hay un problema, rápido. Llegó una mosca mortando. Llegó una mosca, llegó la otra. ¿Pero adivina qué? Mariano, no. La cucaracha. La cucaracha regresó. La cucaracha regresó. Porque la gente la pidió. Porque me da la calambrina. Me gusta comer como aguacate, cajuile, cazabe, cebolla, lechosa, garroba, tomate, buen dulce, tallota, jice, remolacha y verdura. Un poquito de habichuela con dulce por arriba y al otro día el juidero. ¿Cómo no? Ay, no me digan que no. Pero no me digan que no.